Good evening, guys. Welcome to the class. So, good evening, and thank you very much for joining. ¿Me escuchan, chicos? Sí, teacher. Okay, thank you very much. Okay, very good. So, well, thank you guys for being here. Today we're going to continue with session 6, ¿verdad? El próximo martes vamos a estar finalizando la semana 2, ¿verdad? El trabajo. So, como les comenté el día de ayer, ¿verdad? Remember to work, right? In section 3, era la sesión 3, and the midterm exam, right? So that's what you have to do for this particular section, right? So thank you guys, right, for being here and also for your questions, okay? So I'm going to go ahead and begin, ¿verdad? El día de ayer pues hablábamos un poquito, hicimos un review, ¿verdad? Y aparte de ese review, también contestamos algunas preguntas y pues hubo un ejercicio en el que pusimos en práctica pues las tres estructuras, ¿verdad? Positive, negative, and question form of the verb, ¿verdad? Y pues ya más o menos pues pudimos poner juntos ciertos elementos, ¿verdad? Ciertos temas, ¿verdad? Que teníamos pendientes, ¿ok? So, guys, let me see. Today, we're going to work in section 3, por supuesto, ¿verdad? Pero también quisiera saber si... Sí, hay preguntas, ¿verdad?, con respecto a la plataforma, porque el día de ayer, pues, aparentemente aún no habían revisado la sección 3, ¿verdad? Pero no sé si alguien pudo entrar, ¿verdad?, si hubo alguna pregunta que surgió con respecto a los temas, ¿verdad?, que estamos viendo. ¿Alguien que tenga alguna pregunta antes de comenzar? Teacher, en un ejercicio decía CD player a la par del televisor, yo lo puse en inglés bien, pero no me la toma correcto la plataforma. Y la he puesto como, lo resolvimos en la clase, va, pero no me la toma correcto. Ok, veamos. ¿Es qué sección me dijo, perdón? Creo que es la sección 2.12, creo que. 2.12, esperemos a sacar y pues ya lo revisamos, ¿ok? Is next to the television, like this. ¿Lo tiene así usted? Sí, ese igual, lo puse igual porque lo corregí, pensé que estaba mal, y le dije a usted que lo resolviéramos, y cuando yo le puse igual, pero no me lo toma correcto. ¿Y me puede mandar una captura de pantalla, por favor? Sí, se lo mandé a su personal. Veamos. Ah, sí, es cierto. Sí, yo estaba en clase ayer, ¿verdad? I was in class. Tiene razón. Ah, es el punto. Es que no necesita punto. Si usted se fija, el punto está afuera. Sí, es cierto. Bien, ay, está Mélida. Bien. Ajá, sí, gracias. Ya sabes, sí, el punto es, perdón. Bueno. El punto ya está afuera, así que no hay que agregarlo. Quítela al punto y va a ver que se lo va a tomar correcta. De hecho, así van a ir descubriendo porque hay algunas cositas que la plataforma tiene, como por ejemplo, tiene que usar el apóstrofe correcto, ¿verdad? Hay algunos apóstrofes que no, perdón, hay otra apóstrofe que es como inclinada hacia la izquierda o la derecha, no recuerdo muy bien. Y está el apóstrofe que es rectecito. Ese es el que vamos a utilizar, ¿verdad? Ese es el que se utilizan para contestarla. A veces también es el punto. A veces necesita un punto
pero a veces no, en este caso no lo necesita porque el punto está afuera ya. Solo estoy respondiendo lo que va en esa línea. Y también a veces son las mayúsculas, ¿verdad? Si es un inicio de oración, ¿verdad? Entonces comenzamos con mayúscula. Y si es, por ejemplo, aquí como las tenemos, no están comenzando la oración, sino que están terminándola, va todo en minúscula, a no ser que sea un nombre, ¿verdad? Entonces, those are some of the things that probably you will, you know, start learning. Pero sí. Sí, disculpe, Mérida, ¿verdad? Que no le contesté en su momento, pero estaba en la otra clase y luego, pues, se me fue. Y ya no le contesté. Pero sí. Ok, teacher, gracias. You're welcome. No, gracias a usted por su atención. Okay, guys, any other question that you may have? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Mire, también se le puede poner TV porque así le puse y me salió correcto. Sí, claro que sí. Se fue. Que en la segunda que le fueron a hablar, le puse Next to TV y me salió correcto. Es correcto. Las dos formas se pueden, no hay ningún problema. En el caso de ella, la situación era... No problem. El caso de ella fue que había agregado un puntito de más. Ajá, por eso es que no se la tomó. Vaya, ok. Gracias, oiga. Bueno, ya saben. ¿Alguien más, chicos, que tenga preguntas? Good evening, teacher. Good evening. Hello, dígame. En la sesión número 3, en el ejercicio 3.4, ahí tengo una duda. Bueno, ahorita vamos. 3.4, ¿verdad? Sí. Dime un momento, solo que cambie. Depende está cuando ya estábamos acá. Dígame, ¿cuál es el ejercicio? En el espacio número 9 y el espacio 12 serían las dudas. Ok, there's the 9 and 10, right? Very good. Ah, it's space, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, acá. Sí, teacher, ahí. Okay, very good. Now, let's see. Well, if you follow along the conversation, because it is a conversation, right? Down it says, is she from London, right? And then there's an answer, right? Down below it says, yes, she is, right? But her parents are from Italy, okay? Entonces, down we have to include the subject. ¿Verdad? Nos hace falta el subject. ¿Y qué más? ¿Qué más aparte del subject nos hace falta allá abajo? El verb be. That is correct, right? Okay. So according to you guys, what would be the correct answer here? Mm-hmm. I am not from the UK originally. Are you sure? Okay, porque aquí tiene que haber contestado todo lo de arriba para poder entender lo que está aquí abajo, ¿verdad? Mm-hmm. Entonces, como les digo en la secuencia, ¿verdad? Is she from London? ¿Verdad? Acá, ¿verdad? No, she's not. She's from the UK. Is she from London? Okay. Acaba is, ¿verdad? Is she from London? Y luego dice, yes, she is, but her parents are from Italy. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes no son originalmente de ahí? Los parientes. Los padres. Los familiares. Padres, no, son los papás. Uh-huh. Parents son papás. Ah, okay. Familiares son relatives. Uh-huh. Aquí se lo voy a poner. Parents son padres. Y relatives son familiares. Los relatives. Very good. Okay, entonces, ¿cómo nos quedaría la oración? Uh-huh. Bueno, tendríamos que hacerlo todo, de hecho, porque no me va a dejar que yo solo marcar uno. Déjenme ver.
Muy bien, entonces los papás me decían, ¿verdad? Son los que de los que está hablando ahí. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo nos quedaría o cuáles serían las posibilidades que tengo para contestar ese item, por decirlo así? ¿Cuáles serían las posibilidades que tengo para contestar ahí? Teacher. Dígame. Sería, they are not from. Muy bien, excelente, right? So those would be the options, okay? ¿Cuáles serían las opciones? Tengo, they're not, ¿verdad? O they are not, ¿verdad? Etcétera. Entonces, acá están las diferentes opciones que yo tengo para contestar. Or, okay. O puedo decir they are, ¿verdad? O puedo decir they're, ¿verdad? Cualquiera de estas opciones está bien, ¿ok? Ellos no son originalmente de Italy, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a contestar de esa forma. ¿Okay? They're not from Italy. ¿Verdad? I mean, they're not originally from the UK, perdón. They're not from the UK originally, ¿ok? ¿Cuál sería la otra con la que tiene duda, perdón? Esa es una, ¿verdad? Vamos a ver acá. El espacio número dos. Dos. One, two, ok. No. El espacio número 12. 12, 12, ok, 12. Ajá, sí, 12. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 12. Ok, very good. Right? So, ok, acá, is Laura's first language Italian? No, it isn't, right? Okay. Estamos hablando de qué acá. ¿Cuál es el sujeto? ¿De qué hablamos en este pedacito? ¿Y a qué nos estamos refiriendo con esta pregunta? ¿Is Laura's first language Italian? No, a Laura. Vamos a ver. Levante la mano. ¿Quién piensa que estamos hablando de Laura en esta oración? Quiero ver las manos. ¿Quién piensa que estamos hablando de Laura? Y si hay alguien que se opone y tiene otra idea, ¿cuál sería esa otra idea? Veamos. Yo pienso que habla de el lenguaje de Laura. Ok, muy bien. El idioma en este caso, ¿verdad? Language en inglés sí. Quiere decir idioma. Muy bien. Language. Excelente. Entonces, vamos a ver. ¿Quiénes votan porque la oración se trata de Laura? Levante la mano. Ah, pues hoy nadie. Byron dice, yo voto por esa opción. ¿Y quiénes votan por la segunda opción? Que estamos hablando de el idioma. Ah, ok. Iris and Daisy, only two, solo dos, ok. Y Byron otra vez me levanta la mano, está bien. Bueno, chicos, de hecho, pues, es correcto, ¿verdad? Estamos hablando del idioma de Laura, ok. Entonces la pregunta es, ¿is Laura's first language Italian? Y luego ella dice, perdón, la persona dice, no, it is not, ¿verdad? No, no es esto. ¿Cuál es entonces? De acuerdo a la conversación, ¿cuál es? English. No, it's not. Okay. Sí, ahí acabamos de responder, no, it's not. Y abajo estamos dando la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Is. Dígame. It, sería que es el inglés, ¿verdad? Uh-huh. Pero, ¿cómo voy a entenderlo? Yo lo puse las respuestas así, not it is not, y en la otra, igual, it is English, pero me salen incorrectas. ¿Pero me puede mandar una captura, por favor? Sí, ahorita. Mándenla. Ok, y es correcto, ¿verdad? En la respuesta que ella acaba de dar, ahí donde dice English es it English. It is. Ah, it no, okay. It's excelente, right? So generally when I'm saying something like that, ¿verdad? Quizás mi primera opción sería it's, right? It's English. Okay. You can use it is, right? Or it is. That would be okay too, pero estaría bien. Pero, pues, probablemente la opción más fiable sea esa.
Pero vamos a esperar a ver qué nos qué le parece a ella para que podamos corroborar, ¿ok? Acá están las opciones del anterior, ¿verdad? De la que me preguntaba su compañero que tenía diferente. Miren, vamos a ver si nos manda. Acá está. Ah, sí, es que no está correcta. Ahí, bueno, primero. Ah, pero ¿a cuál se refiere? ¿A cuál de las dos? Ok. Comprendo. En la B dice no, it is not, ok. Quizás la opción por la que yo le recomendaría sería esta, con minúscula porque está en medio, it's, ¿verdad? Y donde dice English sería esta, ok, porque es mayúscula, es lo que les comentaba, ¿verdad? Como es inicio de oración, tiene que ir con una mayúscula, que es it, así, ok. Muy bien. 3.4. Sí, chicos, esa sería la respuesta. En la letra B que nos manda aquí su compañerita sería esta, ¿verdad? No, it's not. Ok, ¿por qué, teacher? Porque si ustedes se fijan, el not no está contractado. Por lo tanto, voy a tener que contractar la otra parte para que se escuche mejor, ¿verdad? Sin embargo, así como ella lo tiene, no, it is not, también está correcto, ¿verdad? Solo que a veces la plataforma pues tiene una respuesta, ¿verdad? Y esa respuesta es la que toma como buena, ¿ok? Y abajo también, it is English, ¿ok? También está correcta, solo que allí hace falta una mayúscula al principio y muy probablemente una contraction, ¿ok? No sé si respondo las preguntas. Sí, teacher, muchas gracias. Yo tenía otra en ese mismo ejercicio. Dígame, ¿cuál es? Ah, solo un segundito. Ahí están. Esas son las respuestas. Esas son las opciones que ustedes pueden utilizar. Puede ser it's con mayúscula o todo con mayúscula, ¿ok? Vale. Dígame, perdón. Sería la after is Laura from the USA in the conversation too. Okay, very good. La siguiente. Next. Okay, very good. Now, acá, ¿cuál es la pregunta? Le pregunta que si ella es de Estados Unidos. Muy bien. Okay, entonces, ¿qué escribimos? ¿Qué digitamos al principio? No, ella no es. Oh, no, acá. Acá. Ah, is. Muy bien, excelente. Entonces, is Laura from the United States. Muy bien. Ok, entonces tenemos ahí que estamos hablando sobre Laura. So, es she, ¿verdad? Y estamos usando is. Muy bien. Ahora nos pasamos abajo. Muy bien. ¿Cuál es la duda que tenemos acá? Veamos. Bueno, la respuesta que yo le he puesto es no, she is not. She is from de Inglaterra, from pero England. No sé si igual UK. Estoy cometiendo. Dígame. Perdón. Oh, I said from the UK, dije yo. Ah, okay. Pero no sé si igual estoy cometiendo algún error de escritura. Muy bien, excelente. De hecho, pues sí, su respuesta está bien, está correcta, ¿okay? Sin embargo, esto hay que tomarlo en cuenta. Generalmente, chicos, nos están saliendo incorrectas esas respuestas porque las respuestas cortas siempre van contractadas. Si el not está ahí completo, entonces quiere decir que voy a contractar el verbo to be. Entonces, para esta opción, pero para esta item específicamente, las opciones son las siguientes. Yo puedo digitar she's, ¿verdad? Así, con mayúsculas. O todo mayúscula, ¿ok? Pero no she is, ¿verdad? Porque las respuestas cortas siempre van contractadas, ya sea con el she isn't o she's not. Pero no voy a decir she is not, ¿ok? Lo mismo pasaba arriba, ¿verdad? Que era it's English. No digo it is English, ¿verdad? It's English, ¿ok? Se escucha mejor, ¿verdad? Y es posible que hiciera las dos también.
pero de acuerdo a cómo se ha estado presentando en la plataforma, lo correcto es que use contractions, ¿ok? No sé si contesto tu pregunta. Yes, thank you, teacher. Oh, you're welcome. Pruebe y me avisa, ¿ok? Dígame, Marisa. Yo también tengo esta, bueno, de por sí igual que con la compañera. Yo puse lo mismo a cheese y me salía incorrecto. Pero voy a probar así como usted dice. Pruébelo, ajá. Igual si no le dejan, siempre mándenme la captura de pantalla para que yo pueda corroborar cuál es el problemita. Ok, gracias. You're welcome. ¿Alguien más? Piche, dígame. Yo lo hice en las últimas preguntas, me costó bastante porque eran como contradictorias, era como negativo. Y al final cuando yo le puse como negativo, lo controversia, me salió bien. Okay. ¿En qué número, en qué letra sería, perdón? Que estaba intentándole mandar captura de pantalla, pero... No la deja. No me agarra el celular. Ok. Pero, ¿en cuál de estas es? Sería en las últimas. Quiero ver, en las últimas. ¿Acá? Y como dos en las primeras. Ok, pero ¿de acá cuál es? Perdón. Quiero ver. Donde dice no, donde dice not, not. Aquí, no. Ahí, no. Muy bien. Ajá, ahí puse they are. Muy bien, muy bien. Entonces, sí, let's go ahead and follow, you know, the conversation, ¿ok? Vamos a ver. Acá, ¿quién es el sujeto? Acá, en esta parte. Todos pueden participar, no hay problema. Who is the subject here? Who is the person? ¿Quiénes son? ¿Qué? Los sujetos. Celina y Carlos. Celina y Carlos, right? Very good. Okay, entonces, como son Celina y Carlos, son they y el verbo to be que voy a utilizar es are. Muy bien. Are. Mm-hmm. Are Celina y Carlos from Mexico? Okay. And the answer is no. No what? Como ya sabemos que si son respuestas cortas. Va a ir contractado, ya sea el verbo to be o el no. ¿Cuál sería la respuesta? No. Ajá. ¿Quiénes? ¿Quiénes no son de México? They aren't, not. Ah, muy bien. No, they are, perdón. No, they're not. Ok, porque voy a contractar el verbo to be. No, they're not. Muy bien. Ok. Very good. Entonces, ya en la siguiente, ¿de quién sigo hablando? ¿De mí o de Selena y Carlos? De Selena y Carlos. Muy bien. Ok, I'm still talking about Selena or Selena y Carlos. Muy bien. Y luego dice from Brazil. ¿Qué quiere decir eso? That Selena y Carlos, ¿verdad? What? ¿De dónde son ellos? De Brasil. Very good. ¿Cómo digo son de Brasil? Are from. No. ¿Cuál es el sujeto? They are. Muy bien. Ok. En este caso digo they're from Brazil. Ellos son de Brasil, right? They're from Brazil. Ok. Entonces, they're from Brazil, right? Y luego, pues, la persona ya dirige la conversación de estar hablando de Selena y Carlos y la dirige a la otra, a esta persona con la que está hablando. ¿Verdad? Y le pregunta, ¿cuál es la pregunta que le hace? Are you from Brazil? Very good. You? Excellent, right? ¿Y tú? ¿Eres de Brasil también, verdad? Are you from Brazil, right? From Brazil too? Muy bien, ok. Very good. ¿Y qué le responde él? No, I'm not. Muy bien. No, I'm not. Okay, no, hombre, yo no. I'm from Peru. Right? No,
am not. Okay. Y luego le dice, I'm from Peru. Okay. Muy bien. Entonces, mi recomendación para cuando estamos contestando ejercicios como este es poner atención a quién es el sujeto, sobre quién se está hablando, ¿verdad? Sobre quién se está preguntando, ¿ok? Entonces, no, le contesta él, I'm not, I'm from Peru, ¿ok? No sé si respondí su pregunta, Marita. Marita. Ya no la escuché. Sí, sí, teacher. Ah, ok, perfecto. Excelente. Vaya, chicos, solo les voy a pedir un favor. Cuando manden capturas, mándenmelas a mí. Porque si ustedes ponen ahí las respuestas, me van a preguntar a mí de administración porque se están compartiendo respuestas en el chat, ¿verdad? Mándenmelas solo a mí, ¿ok? Para que no aparezcan ahí sus respuestas, ¿ok? Ahí, pues, porque alguien ya lo había puesto y dije, bueno, está bien, está bien. Pero sí, mándenmelas a mí, ¿ok? Vaya, Mercy, me amo. Ay, me lo borró, Mercy, se estaba viendo, cabalito. Lo siento. Bella. Y yo de repente se cambió la siguiente. Ok, ah, vaya, pues sí, ¿verdad? Ya me mandó alguien aquí, que ya les aparece completa. Muy, muy bien, excelente. Ah, es Maritza, ajá, Maritza. Hoy sí, va, excelente. Vaya, Mercy, hoy mándemelo otra vez. Mándemelo a mí. Ok, tan bella. Vaya, no hay problema, pero siempre mándenmelas a mí, ¿ok? Si de repente se me fue, solo recuérdeme, si usted me dijo que yo le iba a contestar, no. Como por ejemplo, Mélida, qué pena. Yo le dije, después le contesto, pero se me fue. Ah, sí, sí, muy bien, Mercy, ok. Ahí, por ejemplo, en la D, is Laura's first language Italian, dijimos. Y la respuesta es, no, it's not, ¿verdad? No, no, no es, no es, no es ese idioma de ella. No, it's not. O sea, no es italiano su idioma, ¿ok? ¿Vale? Y luego abajo dice, English, ¿verdad? O sea, no habla italiano, pero sí habla inglés, ¿ok? Y esa es, it's English, ¿verdad? Ok, la pregunta es, is Laura's first language Italian? Y la respuesta es, no, it's not. It's English, right? It's English. It's English. Ok, así nos quedaría. No sé si contesto su pregunta, Mercy. Sí, sí, gracias. Vale. Pruebe ahorita, pruebe y me cuenta. Sí, ahora sí ya me salió. Vale, gracias. You're welcome. Te amo. ¿Qué me acabo de decir? Ah, pues sí. Ah, ok. Perfect. Very good. Excellent. Good job, ok. Vaya, chicos y chicas. Excellent. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Pero los felicito porque ya van a ir saliendo de esta sección y ya va a quedar lista. Okay. Any other question that you may have? ¿Preguntas, preguntas? No question. Igual, si de repente te acuerdas de la pregunta que tenía, me avisa, por favor. Okay, y la vemos. Now, guys, estos ejercicios les voy a contar. Probablemente los sintieron un poco confusos porque no practicaron con los links que les mandé. Ok, remember. Entre nosotros más practiquemos individualmente cada estructura, más fácil se nos va a hacer poder comprenderla. Así que siempre les recomiendo hacer ejercicios adicionales para que pues en la plataforma ya nos cueste menos, ¿verdad? Parece que son bien cortitos, parecen bien sencillos, pero sí son bien tricky, ¿verdad? Que es de aplicar pues cada elemento que hemos visto de la mejor forma, ¿ok? Very good. Ok, guys, so this is session 6. Today is November 11th, right? Well, actually, we're going to
have the last class today, porque hoy es la última clase de la semana. Okay, then next week, we're going to continue, but let's try to, you know, to cover most of section three, ¿verdad? So this is section three, and as I said before, with section three, we have the midterm exam, okay? So you have to complete it. Don't forget that. And the aim for the lesson objective for this, I would say, topic, right? It says, in this class, you will listen to a conversation titled, Are You from Seoul? This conversation illustrates yes, no questions and WH questions, which we will learn in future lessons, okay? También, otra cosa por la que siento que probablemente tuvieron alguna dificultad en la plataforma es porque tienen que poner en práctica lo de las yes, no questions, ¿verdad? Y lo de las, WH questions, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si es una yes, no question, tengo que estar segura que, estoy utilizando la forma del verbo to be correcta, ¿verdad? Que aplica para esta pregunta. Ok. So, here we have the conversation, right? And it says, Are you from California, Jessica? Jessica le contesta, well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is, right? Okay. Very good. So we're talking here about, you know, these type of questions, right? Yes, no questions. En esta conversación nos enfocamos en las yes, no questions, okay? Que exactamente el ejercicio que ustedes, del que estábamos hablando, ¿verdad? Tiene que ver con este tema, okay? Entonces, teacher, cuando a mí me hacen una pregunta con yes, no question, la forma correcta de responder es con una contraction. Sí, así es. Por ejemplo, vamos a ver. Yo le puedo preguntar a usted, ¿verdad? Are you in the conference? Ok, de repente no veo a alguien, ¿verdad? Yo le escribo por teléfono. Are you in the conference? Entonces tengo dos respuestas. La persona puede decir, yes, I am. Ok, uy, perdón, yes, I am. Or no, I'm not. Okay, muy bien. Puedo preguntar, por ejemplo, por Rocío, ¿verdad? Por ejemplo, is Rocío in the class? Okay, y hay dos respuestas, ¿verdad? I can say yes, she is, and no, she's not. Okay, o también puedo decir no, she isn't. Okay. Las dos para mí están correctas, ¿verdad? Entonces depende qué es lo que quiero contractar, ¿verdad? Depende qué es lo que quiero contractar, ¿verdad? Entonces así voy a, responder. Aquí he contractado el verbo to be, ¿sí? Y aquí he contractado el verbo to be junto con el not, ¿verdad? Aquí el not va, completo, acá, pero acá no. Okay. So, is Rocío in class? Yes, she is. Or no, she's not, or no, she isn't, right? Entonces, cuando yo estoy dando short answers, ¿verdad? Así se llaman, ¿verdad? Se llaman short answers, right? Ahí es donde, pues, yo voy a usar contraction most of the time, right? Muy bien. Ahora, let's move, okay? Then, well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? Okay. If you say no, we're not from Seoul, right? Puede responder así también, utilizando una forma medio completa. ¿Verdad? Is your first language Korean? ¿Verdad? So, is your first language Korean, right? And then he says, yes, it is. Yes, it is. I'm sorry, right? Entonces, en esta conversación, de esto se trata, ¿verdad? De simple y sencillamente ver cómo va el uso, ¿verdad? De las yes no questions. Hay tres preguntas, vamos a ver. True or false? Tony is from Italy. What do you think? True or false?
Tony is from Italy. Is Tony from Italy, guys? Is Tony from Italy? Is Tony from Italy? Okay. No one? Bueno, according to the conversation, right? He's not from Italy. Muy bien, Maria. According to the conversation, he's not from Italy. Right? Give me 1 second. So I'm going to convert it to English. He's false, right? Actually, it's false. Honey is from a different place. Now, then we have Natasha is from New York. True or false? Natasha is from New York. True or false? Okay. It's false, right? Because actually, it says that she's from California, right? I mean, she is originally from Korea, but now she lives in California, okay? Monique's first language is English, okay? But we wouldn't be able to say, right? So let's go ahead and delete my drawing. Well, what are we doing? Okay. And then we're going to move. Vamos a mover. La fórmula, chicos, para las preguntas, ¿verdad? Es la misma que tienen que yo les compartí. Por eso las compartí en un solo cuadrito, las compartí todo lo demás, ¿verdad? In this class, you will learn how to form negative statements and yes no questions with the verb be, okay? En la sección 1 y 2 solo vimos el verbo to be. En la sección 3 estamos viendo las preguntas, las yes no questions y las negativas. Okay? Very good. So here we have guys, okay? We have the negative statements with the yes no questions, right? Para las negativas es simple. Generalmente yo voy a agregar el not al verbo to be, okay? Y puedo hacerlo de dos formas, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacerlo así? Ok, entonces tengo acá, por ejemplo, el primero es aren't, ¿verdad? Puedo decir aren't o puedo decir are not. El segundo es isn't, right? Puedo decir isn't o puedo decir is not, right? And, well, I have am, right? I'm not, okay? Bueno, si tengo contracción desde el principio, sería I'm not, or like this, I'm not, okay? Entonces, esas son las dos formas que puedo, en las que puedo utilizarlo. Pero también hay una más, okay? Puedo decir, they're not my friends, ¿verdad? Por ejemplo, right? They're not my friends, right? Y en esta, pues, lo que se hace, en lo que se contracta es en el verbo to be junto con el subject, right? They're not my friends. Así que se puede decir que generalmente tenemos una, dos, tres formas, ¿verdad? Para el are y tres formas para el is, okay? Now here I have, I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. Esa es la razón por la que en la plataforma les pedía que contractara exactamente el verbo to be. Okay? Recuerden que la plataforma les va a pedir los ejercicios de acuerdo a como ustedes los han estado viendo en la plataforma. Miren, acá está. El am está contractado.
El are está contractado. El is está contractado. Is, right. It's, we're, you're, they're. Okay? Entonces, lo que han contractado aquí es el verb be. Okay? Por eso es que les marcaba como incorrectas porque no estaban contractando el verb be. Right? Y pues solo le agregamos la partícula not. Y automáticamente, pues, lo hago negativo. Entonces, aquí está toda la partícula que necesito para convertir mis oraciones en negativo. ¿Right? Ahora bien, con las preguntas, we got the same thing, right? We got here the verb be, right? You don't have. Comienzo todas y cada una de mis preguntas siempre con el verbo to be, tal cual se los mostré en el video que se los compré. Right, so is, I mean, am I early? Llegué temprano, ¿verdad? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? Right? Okay. Muy bien. Bye. Ahora, si ustedes se fijan, tenemos dos respuestas. ¿Cuáles son esas respuestas? Sí o no, así de simple, ¿right? Y lo mismo vuelve a suceder acá, ¿verdad? La contracción va en el verbo to be, la partícula not va completa, ¿ok? Acá, si usted se fija, van todas las contracciones, ¿ves? ¿Eh? Your, it, your, your. Okay. Entonces ahí es donde van las contractions. Solo tómenlo en cuenta para cuando estén llenando los ejercicios en la plataforma. Okay. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Cuál sí? Ajá. ¿Pregunta? Sí, es por lo que acabamos de decir. Mercy, creo que es. Recuerda que tiene que contractarlo, ¿eh? Tiene que contractar el verbo to be. Por eso les dije que tienen que usarlo así, como lo están viendo acá en pantalla, para que se los tome a ustedes como correcto, ¿verdad? En ese caso, su respuesta, como es negativa, debe decir she's not, así como lo ve en pantalla. Pruebe con eso, por favor. No completa, ¿verdad? Sino como en la plataforma se los estaba mostrando. Todo el verbo to be contractado menos el not. De ahí el verbo to be todo va a contractar. Ready así y me avisa, por favor. ¿Me escucha, Rocío? Rocío, va. Ah, no, Mercy, perdón. Vale, ¿me escuchó, Mercy? Sí, ahorita lo estoy poniendo. Gracias. Ah, ya sabe. Me avisa. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Ok. Entonces, aquí se pueden guiar, ¿verdad? Para contestar. Fíjense, así como ven acá las respuestas. Las respuestas cortas. Ok. Muy bien, entonces, that's how the negative statements and the questions work, okay? Vamos a ver, what I wanted to do is the following. Quisiera que me prepararan en este momento, ¿verdad? Two questions, dos preguntas, ¿verdad? Con verb be, pero que sean yes, no questions y dos oraciones negativas, ¿verdad? Voy a comenzar yo. I'll have my examples, okay? I can ask. For example, is your family at home? ¿Está su familia en su casa? Is your family at home? Y podría preguntar, are you hungry? Are you hungry? ¿Tiene hambre? No sé si ya llego a comer o si va a comer después de la clase.
Y voy a agregar dos oraciones negativas. Yo puedo decir, they're not my friends. Ellos no son mis amigos. Or I can say, we're not. We're not ready for dinner. Aún no estamos listos para la cena. We're not ready for dinner. Okay, very good. Excellent. Es que está agregando una mayúscula, Mercy. Y ya no agrego mayúscula porque no es inicio de oración. Es una minúscula. Mire, así se, no sé si se logra ver acá, ¿ve? Así ve, no, it's not, minúscula, ¿verdad? La mayúscula está en la letra N, no. Y luego continúo. Quítale la mayúscula y estoy segura que probablemente hice el problema. Y que no debe haber ningún espacio porque veo un espacio entre la E y el apóstrofe. Y no sé si ese espacio le está afectando también. Porque si es un espacio que hay entre, esas, entre la E y el apóstrofe, es por eso que se la está tomando mal. Revise, por favor. ¿Okay? Así que chicos, estamos preparando dos preguntas y dos oraciones negativas. Mientras tanto, si hay preguntas, pues avísenme, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, Mercy está trabajando algo conmigo, siempre de la plataforma. Y pues solo me avisan, Mercy, si le, si le funcionó como le dije. Yay, ok. Gracias. Ya sabes. Excelente. Sí, es que esas cositas que tiene la plataforma, ¿verdad? Que tiene que ser minúscula si es en medio de la oración, mayúscula si es en medio de la oración, alguna vez pide punto al final, algunas veces no. So, we just have to pay attention to that. Okay. Muy bien. Entonces, ¿alguien más que tenga preguntas mientras preparan sus sentences? To negative, aquí está la fórmula para las negativas, ¿verdad? And two questions, two yes, no questions. Veamos acá. Acá está el primero, este es para las negativas. Y acá está el segundo, que es para las yes, no questions. ¿Ok? Me avisan cuando estén listos, ¿ok? I will give you one or two minutes, uno o dos minutos, ¿ok? One or two minutes. Es más, voy a poner acá un cronómetro para que me avisen. And I will give you 2 minutes. Para contar ya. Cuando llegue al minuto 2, entonces va a explotar y pues ahí va a empezar a hacer las preguntas. Okay. Oh, voy a aprovechar y les voy a compartir. Quería compartirles una imagen. Esta imagen es sobre los WH words, ¿verdad? Lo que significa cada una de las WH words. Está cargando.
Explotó la bomba. Tiempo se acabó. Ok. So let's begin. Vamos a ver, levanta la manita. Quienes ya están listos. Esperen a verlos aquí. Permítanme, solo voy a contestar aquí. Ok, voy, Josué, voy. Y les quiero mandar ahí les queda un cuadrito que probablemente les va a servir. Ok, Josué, tell me your sentences, please. Are you my friend? Perdón, no, no me escucho. I am. Ahora sí me escucha. Sí, sí. Ok. Are you my friend? Oh, muy bien. No. Are you my friend? Muy bien. Uh-huh. No, I am not your friend. No, I am not. Yo lo pondría, I'm not your friend. Muy bien. ¿Solamente? No, ya va, la segunda. There is it. Am I hungry? Am I hungry? ¿Así? No. ¿Cómo? Angry. Okay. Ah, angry. Okay. Am I angry? Angry. Uh-huh. No, I am not. No, I'm angry. Not. Okay, no, I'm not. Okay, podemos decir no, I'm not angry o solo no, I'm not. Muy bien. ¿Tiene alguna otra? No, solo esa dos. Excellent. Good job, Josué. Thank you. What about you, Rocío? Is my dog asleep? Is my dog? Asleep. Asleep. Muy bien. Is my dog asleep? Yes, it is. Mm-hmm. Very good. Yes. Okay, the next one. Are you in the El Salvador? Okay, are you in El Salvador, right? In El Salvador? Uh-huh. Yes, I am. Very good. Yes, I am. ¿Ustedes se fijan cuando contestamos de forma afirmativa? El verbo to be va completo. Pero cuando contestamos de forma negativa es donde lo contrastamos. Okay, let's see. What about you, Iris? Okay. She is a tall. Perdón, she? She is a tall. Can you spell it? Alta. She is tall. Okay. Uh-huh. Very good. Uh-huh. She's not at tall. She's not. She's not tall. ¿Verdad? No puedo decir a tall porque a significa un. Okay. Ella es un alto. Ajá, no. So she's tall. Ella uh-huh. es alta. Okay. Very good. Okay. I am asleep. I am asleep. I am asleep. I am asleep. Mm. Es que sleep es el verbo. Entonces, si yo digo estoy dormida, I'm asleep, ¿verdad? Mm. Pero de repente, okay. Si yo tengo sueño, I'm asleep. Mm-hmm. Okay. Ah, okay. I am not asleep. Okay. I am not asleep. Okay. I'm not sleeping. Okay. Somnoliento, ¿verdad? Como con sueño. Okay. Y el verbo, son tres palabras, ¿verdad? El verbo es sleep. ¿Verdad? Ese es el verbo. Verb. Ok.
pero no lo podemos usar porque el verbo to be es el verbo principal. La otra palabra es sleep, que es dormida o dormido. Por ejemplo, si me preguntan ahorita, what is your dad? Where is your father? Yo les diría, he's asleep. Ya está dormido, ¿verdad? Y tenemos sleepy, que es como tengo sueño. Ay, me siento así como adormitado. Dice, bueno, I'm sleepy. ¿Ok? Entonces, okay. Ajá, los dos, estos dos ya son adjetivos. Este es un adjetivo. Este es un adjetivo y este es un adjetivo también. ¿Ok? Very good. Good job, Iris. Thank you. Vamos a ver quién sigue. Byron, what about you? And then, Mert. Am I tired? Am I tired? Pero es am I or I am? Am I. Okay, este se pronuncia M, am I. Am I. Am I tired? No, I am not. No, I'm not. Very good. No. I'm not. Excellent. Okay. Am I tired? No, I'm not. Am I? Muy bien. The next one, la siguiente. Are you from Colombia? Mm-hmm. Are you from Colombia? Very good. What is the answer? Yes, I am. Very good. Yes, I am. Excellent. ¿Tiene alguna otra oración, Byron? No, haven't. Okay, no, I don't. Yeah. Muy bien, excelente. Mercy, what about you? Are you a student? Muy bien. Are you a student? Muy bien. I am not a student. Okay, entonces sería no, ¿verdad? No, not. Muy bien. Next. El otro es, is he American? Is he American? Is he American? No, las nacionalidades van con mayúsculas. Is he American? Yes, he is. Yes, he. He is. Muy bien. Excellent, very good. ¿Tiene alguna otra, Mercy? No. Muy bien. Excellent, guys. Thank you very much. Vamos a ver, ¿alguien más que quiera participar? Tengo todavía 3 minutos. Someone else. Anita, dígame. ¿O no era Anita la que quería participar? ¿O era Josué? ¿Josué? ¿O dejó la mano levantada sin querer? No sé qué pudo haber pasado. Muy bien. Bueno, chicos. So that's the way in which we're going to use, right? Yes, no question. ¿Verdad? Y pues podemos agregar oraciones negativas también, ¿verdad? Le voy a pasar todo lo que me sigue en esta. Un ejemplo, se lo podemos Very good. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, chicos? ¿Questions? Recuerden que las clases son de lunes a jueves, lo que significa que el día de mañana no hay clase. La próxima clase la vamos a tener hasta el lunes, ¿verdad? Y luego vamos otra vez de lunes a jueves, ¿verdad? El lunes continuamos siempre con la sección 3, ¿verdad? Igual revise el examen, ¿verdad? Porque si hay preguntas para ese día, entonces las contestamos en solo, así que please check the exam, okay? We can answer your questions, ¿verdad? ¿No hay preguntas, chicos? Bueno, solo déjenme borrar acá y veo lo que me queda. Ups, me compartí. Bueno.
Ok, entonces, bueno, vamos a quedar acá en 3.4, ¿verdad? 3.4 is, you know, a reminder of the exercise. De hecho, el ejercicio de que tenían varias preguntas, ¿verdad? Entonces, mi consejo es que para contestar este ejercicio, si aún no lo ha hecho aún, utilice este cuadrito, ¿verdad? Que está en la plataforma. Porque aquí es donde le muestra a usted cómo es que tiene que ir haciendo las contracciones, ¿verdad? Y pues es mucho más sencillo así porque usted está viendo cómo es que debe de contractar. Si es de forma negativa, si es respuesta corta negativa y si es respuesta larga positiva. ¿Ok? Repito, al hacer este ejercicio, utilice esta forma para contestar afirmativamente y esta forma para contestar en forma negativa. ¿Ok? That will help you a lot. Eso les va a ayudar bastante. ¿Ok? Entonces, prácticamente quedaríamos en el 3.4 con este exercise, right, that you're going to complete. Y pues mañana vamos a estar, perdón, el lunes vamos a estar hablando un poquito acerca de numbers, ¿verdad? En the stress. Por supuesto, el estrés no es este estrés que siente en la espalda, no, ¿verdad? Es a different one. Es, tiene que ver con la entonación, el acento, etc. So that's what we're going to do, okay? So, los dejo hasta aquí, chicos, y nos vemos, bueno, el día lunes, ¿verdad? Hopefully. Y pues, cualquier cosa, estamos ahí a la orden. No olvides, si de repente encuentro un ejercicio que no entiendo, solo déjelo marcado. No importa, usted puede dejarlo pendiente y puede continuar con lo demás. No hay problema, y lo vemos el día lunes acá en la plataforma, acá en la clase, ¿ok? Así que, thank you for joining, guys, and good night, ¿ok? See you on Monday. Bye bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Bye.